importante que todo lo que os diga intentéis quedaros con ello para mejorar, ¿vale? Cuando llegamos a un circuito tipo esto, lo más difícil es pasar todas las cosas, es muy importante, me decís, ¿cómo paso esta rueda? Bueno, pues antes de pasar la rueda, lo que hagamos antes de pasar la rueda nos va a ayudar a pasar la rueda o a no pasar la rueda. Por eso vamos a empezar haciendo curvas, ¿vale? Primero vamos a empezar de pie y luego vamos a empezar sentándonos. Igual que os he recordado antes, no voy a pisar aquí, sino que voy a pisar un poquito retrasado, ¿vale? Es importante que empecemos colocando bien los pies, ¿vale? Cuando os pongáis de pie en la moto, que los pies estén un poco mirando hacia adentro. Si yo estoy aquí, aquí no hay manera de apretar a la moto. Tú vas con los pies puestos aquí, o vas con los pies puestos aquí, y te crees otro, y dices, joder, ¿qué es esto? Parece una tontería, pero es una tontería grande. Cuando voy a girar en una curva, para que la moto entre a la curva, mi cuerpo tiene que entrar a la curva. Si yo voy encima de la moto y lo único que voy a hacer, voy aquí recto como un garrote, es girar el manillar, la moto va a querer entrar, pero nosotros vamos a hacerle una resistencia a la moto para que no entre a la curva. Entonces, para que eso no pase, ¿qué tengo que hacer? Voy a apretar con la rodilla de la derecha a la moto para que gire, ¿vale? Yo voy a hacer fuerza con mi cadera y con la pierna para que la moto entre a la curva. Y yo simplemente me quedo aquí recto, nos va a costar mucho más. Entonces, no voy a hacer esto, pero sí que voy a apretar para que la moto gire, ¿veis? Me muevo un poco el cuerpo. Al apretar me estoy moviendo un poco. Yo cuando voy en la moto no me quedo aquí encogido. Si me quedo aquí encogido, me duele la espalda, ¿vale? Entonces, la manera de ir en la moto es sacar el culo aquí atrás. Imaginaros que de casi todos los pantalones tienen un enganche aquí atrás, como si alguien nos quisiese sacar de la moto, ¿vale? Yo estoy aquí ofreciendo resistencia. La manera es apretando y con los brazos un poco para arriba, ¿vale? Cuando vayamos a girar a la derecha, lo mismo pero al revés. Aprieto con la pierna izquierda y el brazo derecho lo levanto un poco. Es muy importante dónde estemos mirando. Si os habrá pasado muchas veces que vais por un camino, hay una piedra en el camino y te la acabas comiendo. ¿Por qué? Porque estás mirando a la piedra. Tenemos que mirar más adelante. Dos, tres curvas, volvemos por detrás y entramos otra vez, ¿vale? Cuando voy a llegar a una curva y la sentado, vengo de estar de pie, voy en la moto, voy aquí y cuando me voy a sentar para girar, yo voy a sentar aquí, donde cae el culo, ¿vale? Me voy a sentar aquí adelante.